Walsh Preps patrocina este espacio. Muy buenas noches, estamos aquí en la Bolsa de Madrid. ¿Se acuerdan que la semana pasada nos poníamos nostálgicos, hacíamos historia y repasábamos los años en los que aquí en la Bolsa de Madrid los antiguos traders cómo invertían, cómo era ese mundo de los corros? Han pasado muchos años, 170 años de existencia de la Bolsa de Madrid, han cambiado muchas cosas, todo se ha hecho mucho más tecnológico, se han aplicado las nuevas tecnologías, pero el mercado también siente. El mercado, lo que vamos a intentar esta noche es averiguar esa psicología del mercado, esa psicología del inversor. Pues eso es lo que vamos a intentar explicarles hoy, la psicología del inversor, la psicología del mercado. Y en este escenario que no podía ser mejor, que es el de la Bolsa de Madrid, 175 años haciendo mercado, haciendo negocio, pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a ir detrás de esos años de experiencia. Ramón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es el mercado? ¿Cómo es por dentro? El mercado tiene un funcionamiento que es muy peculiar y que es el que los traders profesionales ya van pillando con los años, como en general todo en la vida, ¿no? Y que es muy importante el tener bien claro cuando uno va a empezar a invertir o cuando ha invertido en un tipo de productos y va a pasarse a otro tipo de productos. Fundamentalmente se requiere tener una actitud muy especial. La actitud no puede ser ni la de la ludopatía, ni la de intentar acumular riquezas en cuestión de dos años. Es una actitud muy calmada, muy fría, con mucha disciplina. Hay que intentar averiguar qué es lo que tienen los buenos traders profesionales para poder intentar adaptarme a ese tipo de psicología. En nuestro caso yo creo que lo fundamental es tener una disciplina y la disciplina pretende que en el momento en que el mercado se me pone en contra, no es verdad, yo me pongo en contra del mercado, por lo tanto tengo que salir corriendo porque no he acertado en la tendencia del mercado. Si somos capaces de, con esa disciplina, salir de una posición perdedora asumiendo unas pérdidas, tenemos ya un paso adelante en el proceso de trabajar con las inversiones financieras. Otro aspecto fundamental también es el de tener muy claro qué es lo que quiero hacer, cuál es mi objetivo y cuál es mi límite de pérdida que estoy dispuesto a aceptar en cada operación que voy a realizar. Hay gente que dice, bueno, yo puedo perder 100 euros en una operación, puedo perder 50, puedo perder 1000. Cada uno tiene su ritmo allí, su capacidad. Pero muy poca gente se plantea un objetivo en cada operación también. El objetivo es, voy a ganar tanto y me voy. Me voy fundamentalmente o bien porque el mercado trabaja en soportes y resistencias y sabemos que cuando llegue a esos niveles recupera terreno, por lo tanto no tiene sentido intentar ganar más allá de donde normalmente se mueve, o bien porque soy incapaz de estar monitorizando constantemente los precios y en consecuencia tengo que intentar poner un límite de ganancia y adiós. Hay plataformas que permiten el poder funcionar mejor con este tipo de mercados. Por ejemplo, como la nuestra, que es colocar stops dinámicas, que va rastreando al mercado, el mercado va tirando de ella. Sí puedo dejar de estar pendiente de la pantalla porque ya se encarga el sistema de controlarlo por mí. Pero no todas lo hacen, entonces es fundamental tener esa característica como algo que es muy mejorable en algunas plataformas y que ya están otras, hay que ir a por ellas. También otra característica muy importante es la de la cobertura, que hemos hablado en ocasiones, que permite que yo me pueda poner comprado y vendido en el mismo instrumento sin que la compra me rechace, me cancele la venta. Eso es muy útil en momentos oportunos, como por ejemplo que me tengo que ir y no puedo estar monitorizando el mercado y no sé qué va a pasar en ese momento. Puedo trabar una posición con la otra, congelo mi imagen sobre el mercado, mi inversión y me voy. Y luego volveré y actuaré sobre ello. Por lo tanto, con la stop dinámica o con las coberturas podemos tener unas herramientas que tienen los inversores profesionales, los traders profesionales, a la mano nuestra, justo en el ordenador en casa. Pero como estamos solos, hay una gran desventaja y es esa falta de disciplina que generalmente tienes cuando estás trabajando tú solo. Esa falta de disciplina dice que puedo estar intentando operar 8 horas, no es necesario operar 8 horas, con 2 horas puedes sacarle directamente al día una ganancia, posiblemente mayor que con las 8 que estás dedicándole. Y otra es la de, voy a poner una stop y si estoy comprado, estoy largo, pongo una stop y si el mercado se acerca a la stop, la voy a mover un poquito porque cada vez que llega ahí sube otra vez. Y la muevo y el mercado baja y la muevo y la muevo. Y al final la estoy moviendo hasta el fondo de mi bolsillo, porque no he sido capaz de activar que la stop salte cuando debe saltar. Y esas cosas, cuando estás en un grupo, son más difíciles de que pasen porque el mismo grupo te genera una dinámica de voy a ser un poquito consistente, ¿no? Yo creo que lo importante, por lo que te estoy escuchando, sobre todo es aprender a ser
o aprender a trabajar como lo hacen los traders profesionales. Sí, esa es la clave. Siendo bueno, pues un pequeño inversor, teniendo muy claro hacia dónde se quiere llegar, qué es lo que se quiere conseguir. Y sobre todo yo creo que dos errores en los que suelen caer los inversores. Primero es que el mercado se entiende rápidamente y que ellos mandan al mercado, sí, ¿verdad? Sí, es fundamental que eso son leyendas urbanas que no existen y que además el mercado puede estar actuando de una manera constante durante un plazo de tiempo largo y hoy lo va a hacer totalmente diferente. Entonces no puedes asumir que el mercado se comporta de una manera determinada siempre, no lo es imposible. Hay que ser muy disciplinado, hay que tener un sistema también y los sistemas no funcionan siempre. Los sistemas funcionan generalmente hasta que cambian las condiciones del mercado, que es un elemento vivo que hay debajo. En consecuencia, tenemos que saber adecuar nuestro sistema a las constantes evoluciones que hace el mercado. Y eso es algo que los traders profesionales también activan. Una de las cosas fundamentales que además nuestros colaboradores como Melchor Armenta siempre insisten en sus cursos de trading es que cuando llego a mi límite de pérdida, como trader profesional, no puedo operar más. Termino la operativa durante el día, si es el límite diario, o la semana, o el mes. Así se hace en las salas de trading de los bancos, y ganan dinero, cuando lo hacen por algo, ¿sabes? Claro. Entonces, actuémoslo. Si yo puedo fijarme una pérdida máxima en el día de, no sé, 50 euros, y llego a ella, no opero, aunque sean las 9 y media de la mañana, se acabó la operativa en el día, volveré a intentarlo al día siguiente. Si soy capaz de hacer eso, tengo también otro paso avanzado para poder tener éxito en mi operativa. Claro, y todo ese aprendizaje, esa evolución, se traduce en tiempo. Sí. Porque lleva tiempo el conformarse, esa disciplina, el ser disciplinado con un sistema, con un método de trabajo. O sea, esto no se aprende de la noche a la mañana, uno no nace sabiendo, para eso vosotros ofrecéis cursos, seminarios, todo tipo de consultas, y sobre todo que el mercado no tiene reglas. No es cuestión de que sepas analizar unos gráficos determinados, sepas cuatro términos del análisis técnico y ya sepas interpretar velas, las figuras de hombro, cabeza, hombro. Eso no lo es todo. No lo es todo. Sí es cierto que hay un tiempo que dedicarle, sí, pero ese tiempo también lo puedo acelerar un poco si hablo con gente que ya lo ha tenido y que ha asumido esas experiencias. Por eso es tan rico el poder compartir momentos con expertos del mercado, pero expertos de trading, claro, no analistas teóricos, que también son importantes, pero teórico que jamás ha operado. En la mesa de operaciones. Sí, eso es fundamental. Todos los que tenemos experiencia de trading en vivo durante muchos años, podemos aportar toda esa experiencia que tenemos detrás a las personas que se están incorporando al mercado de la inversión. También el hecho de que nuestras reglas, las que nos han funcionado, las decimos, pero también decimos lo que no nos ha funcionado. Y no tienes que probarlo tú para fallar en ello, porque yo ya lo he hecho y me ha fallado. Entonces procuramos dar toda esa información a la gente que está interesada en meterse en esto para poder acelerarles el proceso de aprendizaje. Pero va a ser un proceso, y va a ser un proceso largo en muchísimas ocasiones. Pero y ahí es muy importante, y tú lo has dicho ahora, la experiencia. La experiencia en los mercados es un grado. Y es verdad que luego muchas veces los episodios o los fenómenos no se repiten porque el mercado lleva sus propias reglas y no hay una que al día siguiente se vaya a repetir o que al año siguiente se han podido vivir crisis catastróficas, crisis terribles, pero como la que llevamos sufriendo desde hace 3 años, no se había dado el caso y ha puesto patas arriba, verdaderamente ha hecho tambalear pues todas las bases de cómo se podía entender hasta ese momento, cómo se podían hacer negocios o cómo se entendía el mercado. Sí, sí, sí. También un poco hay que abrirse a los nuevos tiempos y sobre todo estar expectante ante lo que se te avecina o lo que puedes tener delante, que claro, muchas veces es algo totalmente imprevisto sobre lo que no hay nada, ninguna base para poder funcionar. Lo que pasa es que con una experiencia de mercado anterior siempre puedes tener un enfoque diferente frente a una situación nueva, claro, y que te permita poder superar esa situación o poder acomodarla dentro de la práctica del trading. En el caso de la crisis que estabas mencionando, claro, ahora, en este tipo de herramientas uno puede ponerse bajista. Cuando los mercados empezaron a desplomarse, no veas la cantidad de dinero que pudo ganar mucha gente simplemente poniéndome corto, es decir, aprovechando todo el desplome de los mercados. Estas cosas son importantes. Son muy importantes, es importante la información, es importante la formación, sí, y sobre todo es importante, yo creo que ser también muy honesto consigo mismo, sí, saber lo que uno quiere hacer en el mercado y sobre todo, bueno, pues dejarse llevar sobre todo de la mano de los expertos, de la mano de vosotros, porque uno por sí solo... Difícil. Difícil, sí, ¿verdad? Sí. Pues Ramón Morel, responsable de World Express en España, que ha sido un placer, lo muchísimas gracias. Hemos intentado acercarles un poco, adentrarnos en psicología.
qué es lo que hay detrás del mercado, qué es lo que mueve el mercado y sobre todo algo muy importante que ustedes pueden hacer pues a través de Wall Express con su plataforma es convertirse en un trader profesional, no cometer los errores que cometieron ellos, aprender de su experiencia y sobre todo lo que queremos, que ganen ustedes dinero. Hasta el próximo miércoles. Wall Spreads ha patrocinado este espacio. Wall Spreads te da la bienvenida a las inversiones por diferencias, el nuevo método para participar en los mercados financieros mundiales desde la pantalla de tu ordenador. Operaciones desde un euro por punto de movimiento. Opera en acciones españolas en largo y en corto con horquillas del 0,2%. Seminarios gratuitos. Autorizada por la CNMV. Solicita una cuenta demo. Wallspreads.es 91 125 36 25.